El presidente Gustavo Petro anunció que antes del encendido de Hidroituango deberán ser evacuadas poblaciones ubicadas en las zonas de riesgo de este proyecto hidroeléctrico. El mandatario señaló: antes de prender cualquier turbina en Hidroituango, debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución, que es un principio universal. En el gobierno del cambio, por la vida es primero la vida. Muy bien, 6:22 minutos. Y a propósito de este anuncio, hay incertidumbre entre las poblaciones ubicadas en la zona de riesgo debido a la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Wilson Cartagena, muy buenos días. Buenos días. Comunidades aguas abajo manifestaron incertidumbre frente a la entrada en operación de Hidroituango. Aseguran que no conocen detalles y exigen claridad ante el temor que resurge con la advertencia de evacuación. Estoy de acuerdo con la sugerencia que hace nuestro presidente, ya que es importante resguardar las vías, sea porque pase algo o no pase, siempre y cuando también nos cumplan con los requisitos, porque si nos van a evacuar y hay gente trabajando, va a perder la oportunidad de ese día de trabajo. Entonces también que quede escrito, por lo menos, que van a cumplir esos acuerdos y los daños y remuneren esas afectaciones que nos van a causar en esa evacuación. Líderes sociales aseguran que no quieren repetir lo acontecido en el año 2018 durante la contingencia en esta obra, donde muchos tuvieron que dejar sus viviendas tras la amenaza presentada en ese entonces. Señal de la mañana, conectados con Colombia.